Mi gente, está bastante chido ese clavado. Ahorita me subí aquí al tobogán. Es este rojo y el otro que está allá. Me parece que son los únicos dos toboganes, digamos, grandes que hay aquí en Vistabella. Vamos a aventarnos de este a ver qué tal está. Y más adelantito nos vamos a ir de allá. Así que vamos a salir, mi gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a agarrar vuelo con este. Vamos a agarrar vuelo para no rapidísimo. Venga, una, dos. Venga, mi gente. Mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta ocasión los traje a Guandacareo y a conocer sus balnearios. Así que acompáñenme a esta aventura porque vamos a conocer lo que es la plaza Guandacareo. Vamos a probar las carnitas de Guandacareo y vamos a visitar el balneario Vistabella, que es el que está aquí a mis espaldas. Así que no se muevan, mi gente, vamos a darle. Mi gente, sean bienvenidos a una nueva aventura. Esta ocasión nos vamos a dirigir a Guandacareo, Michoacán, municipio ubicado al norte del estado de Michoacán, a tan solo 48 kilómetros de la ciudad de Morelia. Guandacareo es reconocido principalmente por sus balnearios de aguas termales, por su gastronomía, en este caso las carnitas al estilo Michoacán, muy muy buenas, por su zona arqueológica y por el turismo religioso, que tiene mayor afluencia en Semana Santa. Mi gente, no se despeguen porque quiero que me acompañen a conocer Guandacareo, Michoacán. Listo, mi gente, pues ya estamos aquí en Guandacareo. Pasamos aquí a la zona gastronómica con mi camarada el Marquiño. Pues vamos a pasar a probar las carnitas de aquí de Guandacareo, que la verdad están muy buenas. La última vez que vine me quedé con un buen sabor de boca. Así que miren, les presento, esta es la zona gastronómica. Ahorita vamos a buscar pues un puestito para pasar a degustar carnitas y mostrárselas aquí en la cámara. Algo que me encanta de Guandacareo, mi gente, es que en la zona gastronómica los comerciantes siempre te reciben con una prueba. En este caso con un taquito de carnitas, esto con la finalidad de que tú pruebes la calidad de la carne y si te convence pues te pides unos taquitos. En este caso pues yo decidí desayunar con el primo de Guandacareo, que por cierto le mando un saludo, y algo que le da un sabor bastante exquisito al taco es que las carnitas te las sirven en tortilla hecha a mano. Bastante rico, mi gente. Y mi gente, pues aquí hay salsitas. Salsa y chiles. Puras carnitas live, aquí dice el primo. Mira, aquí tengo la modelo para que no diga que no irá. Y mi gente, pues vamos a pasar a degustar los taquitos de carnitas de aquí de Guandacareo. Este que voy a morder es surtido y también pido otro de maciza. La diferencia del surtido al de maciza es que el surtido pues tiene poquito más cuerito. Vamos a probar este primero. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno los tacos de aquí del primo. Muy ricos. Me habéis visto bueno a los taquitos. ¿Qué tal están? ¿Están chidos? ¿Ya has probado tacos de otra parte aquí en Michoacán o...? Vamos a esperar a que se acabe el bocado, ¿no? Para que opine. ¿Qué te pareció, Marquiño? ¿Qué te parecieron los taquitos? Está muy bueno. ¿Ya has probado tacos en Quiroga, nada más, verdad? ¿En qué otra parte de Michoacán has probado tacos? En Quiroga y Tacámbaro. Quiroga y Tacámbaro también. No le pide nada, está muy bueno. Ya está. O sea, ahí está, mi gente. Están los taquitos de aquí de Guandacas para que pasen a probarlos. Bien, mi gente, pues ya en esta avenida
que es salida Puruándiro, va a estar aquí la zona gastronómica para que se ubiquen. Hay bastantes puestecitos, les venden carnitas, birria de chivo, entre otras variedades gastronómicas. Yo ya me eché un taquito de carnitas, bastante bueno. Pero miren, aquí les dejo un poquito de los puestecitos. Tienen tortas, carnitas y más adelante también hay birria y entre otras cosas. Así que pues ya saben, mi gente, cuando quieran venir aquí a Guandacareo a echarse un buen taco, aquí vengan a la zona gastronómica. El nombre de Guandacareo, según algunos autores, es de origen chichimeca, que significa lugar de predicación o lugar de juicios y tribunal. Hace muchísimos años, Guandacareo formaba parte del territorio de Cuitzeo, municipio vecino, y fue hasta 1919 que se independizó como el municipio de Guandacareo, Michoacán. Algo que les recomiendo hacer en este lugar, mi gente, también es visitar su plaza y de paso se da una vuelta en esta hermosa parroquia que es bastante imponente. Listo, mi gente, pues ahora sí vamos rumbo a los balnearios de Guandacareo. Recordemos que Guandacareo es reconocido por la zona gastronómica, por las carnitas y por sus balnearios, así que pues ya estamos aquí ingresando. Algo que está bastante bien es que los balnearios se concentran todos en una misma zona, es decir que pues aquí vamos a encontrar en esta zona diferentes balnearios. Yo voy a ir a uno que me ha recomendado bastante, que se llama Vistabella. Es el primer balneario que vamos a visitar. Este es de los, me parece que se llama el de los Picapiedra, este que está aquí enfrente. Pero por lo pronto vamos a visitar este que está ya justamente enfrente de mí, que es el balneario de Vistabella. Así que vamos a pasar a conocerlo, mi gente. Listo, mi gente, pues ya ahora sí estamos aquí en Vistabella. Vemos que en la parte de afuera hay un pequeño estacionamiento para que puedan dejar el coche. Y ahorita vamos a pasar aquí a la taquilla a comprar los ingresos. Y ahorita les comparto el costo de la entrada a este balneario. Aquí están los boletos, mi gente. 100 pesitos la entrada por adulto. Buenos días. Listo, gracias. Bien, pues este vendría siendo lo que es el hotel. Aquí vemos algunas habitaciones. Ahorita ya no hay gente alrededor mío, me voy a quitar el cubrebocas. Y ahorita vamos a pedir permiso para que nos den chance de ingresar a una y se las pueda mostrar para que las conozcan. Pero por lo que veo ahorita, se ve que está bastante agradable. Se ve un hotel que está muy tranquilo, se ve muy cómodo. Pero hace falta las habitaciones, a ver qué tal están. Mi gente, pues miren, nos prestaron las llaves. Vamos a entrar a lo que es la habitación 107. Esa es para 4 personas, si no me equivoco. Habitación de 4 personas. Aquí está la luz. Entonces vemos esta habitación, 2 camas matrimoniales. Aquí tiene su jacuzzi. Vemos el baño de este lado. Aquí está el bañito. Regadera. Aquí vemos su televisión y pues lo que sería la vista acá al jardín. Esta habitación tiene un costo de $1,550. Ah, miren, aquí ya nos dejaron nuestras agüitas. Vámonos. Nada, estas son para las personas que se van a hospedar. A mí solamente me abrieron las puertas de las habitaciones para que se las enseñara. Ahora vamos a ver la habitación para 2 personas. Vamos para allá. Y esta sería la habitación para 2 personas. Ya si vienes nada más con tu pareja, si no vienes con mucha gente, pues bueno, esta es la otra opción. Ahí vemos una cama matrimonial. Vemos que tiene un pequeño balconcito. Aquí vemos un pequeño balconcito. Televisión. Aquí está el baño. Y regaderas. Esta pues ya no tiene jacuzzi. Y esta tiene un costo de $950 para 2 personas. Así que pues ya saben, mi gente, ahí están las opciones. Ya saben, si quieren venir con su pareja nada más, está la doble. Si vienen con amigos, la cuádruple. Esa es la opción de hospedaje que tienen aquí en el hotel del balneario Vistabella. Ahora sí, mi gente, vamos a lo que realmente nos interesa, que son las albercas. Ya que hace un chapuzón, así que vamos para allá.
Balneario Vistabella cuenta con diferentes servicios para que pasen un fin de semana bastante agradable. Entre ellos vamos a encontrar lo que son tiendas. También cuenta con un barecito para que pasen a tomarse una cervecita y de paso escuchen música o vean algún partido. En su costo de entrada ya vienen incluidos los que son los baños y las regaderas. Y para todos aquellos que les da pereza cocinarse, no se preocupen porque también cuenta con un restaurante. Estuvo bastante chido ese clavado. Ahorita me subí aquí al tobogán. Es este rojo y el otro que está allá. Me parece que son los únicos dos toboganes, digamos, grandes que hay aquí en Vistabella. Vamos a aventarnos de este a ver qué tal está. Y más adelantito nos vamos a ir de allá. Así que vamos a salir, mi gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a agarrar vuelo con este. Vamos a agarrar vuelo para no rapidísimo. Venga, una, dos. Venga, mi gente. No más que pa. De pura espalda, güey. Bien, mi gente, pues ya estamos aquí en la parte del restaurante que se llama La Laja. Ahorita vamos a pasar para que lo conozcan y vamos a preguntarle a la señora qué tipo de alimentos ofrecen. Así que acompáñenme, vamos a ver. Vamos a ver qué ofrecen aquí. Se ve bastante bonito, ¿eh? Se ve muy bonito el restaurante, se ve bastante agradable, se ve limpio. Vamos a ver qué tipo de alimentos ofrecen. ¿Qué tipo de alimentos ofrece, señora? Para que la gente sepa. Pues aquí se están ofreciendo huaraches, guisados, puede hacer de pastor, chorizo, carne de puerco, bistec en chile negro, champiñones o rajas. Es lo que se ofrece aquí. Este es del desayuno. Ya en la tarde es carne asada, mole, enchiladas verdes, enchiladas rojas. Es lo que se ofrece aquí. Yo les digo que pasen aquí para que vengan a comer, a almorzar. Los domingos se vende menudo. En la mañana ya de 9:30 en adelante ya está los desayunos, ya está el menudo. Si gustan pasar, tortillas calientitas todos los días. Excelente. Ah, pues miren, los huaraches le cuestan 60, las enchiladas con pollo le cuestan 90, 95. Y el platillo de mole les cuesta 120, el platillo de camarones a la diabla, ay, parece que también 120. Está bastante, bastante bien. Ajá. Muy bien. Por si gusta pasar, que vengan a disfrutar un ratito aquí en el balneario. Sí, está bastante bonito. Yo me llamo Marisela. Marisela. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, señora Marisela. Yo creo que de reto que ya nos dé poquita más hambre, venimos para acá. Ajá. Para probar. Sí. Excelente. Sí. Bien, pues me da gusto saludarla, señora. Ándele, igualmente. Gracias, nos Ándele, vemos. Adiós. Pues ahí escucharon a la señora Marisela las opciones que hay para comer aquí en el restaurante La Laja, que está en el balneario Vistabella. Bien, gente, pues también vemos que hay bastantes mesitas para que ustedes pasen a acomodarse. Aquí sin ningún problema pueden llegar, instalarse y estar aquí a las albercas. Así que, pues no necesariamente tienen que comer en el restaurante, pueden traer ustedes sus alimentos, se pueden preparar aquí. Un sándwich, un atuncito, algo, lo que ustedes gusten, lo pueden traer a cualquiera de estas mesitas. Hay alrededor de toda la alberca bastantes de estas mesitas. Listo, mi gente, ahora sí estoy del otro lado. Hace rato nos aventamos del tobogán rojito que está ahí. Ahora estamos en este tobogán verde. Vamos a ver qué tal la experiencia. He visto que han bajado algunas personas, miren, de hecho. De aquí se alcanza a ver la persona que se aventó al último. Y se fijan, va medio lento.
así que creo que este tobogán pues es un poquito más lento. Y aquí la verdad sí va bastante rápido. Yo me di una marometa prácticamente en el aire. Vamos a sentarnos de este, vamos a agarrar vuelo el tubito. Vamos a ver qué rollo. Hola mi gente. Pues este para agarrar vuelo, venga. Una, dos. Venga, si se van acostados, van más rápido. Eso es 100%. Venga, venga. Ok, aquí va más rápido, venga. Listo mi gente, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Si les gustó, ya me atoré, venga, a ver. Ok, venga, venga. Listo mi gente, pues hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado bastante. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse para otro video. Nos vemos mi gente. Chao.